¿Qué onda, brothers? ¿Cómo andan? Vamos a mandar algunos saludos antes de empezar. Ya hoy es dominguito, andamos haciendo un poquito de ejercicio, corriendo, ya saben, activándonos. Le quiero mandar un saludito a Ricardo 27, a Eduardo Zúñiga, que siempre ha estado por aquí de metiche. No es cierto. Te agradezco mucho, tocallito. Fercho Estrada hace un comentario que en el minuto 3.18, en el video de Dr. Snake, dice que el perrito hace su cara de espanto. Yo me imagino que es por lo de las reticuladas. A Daron, igual, un saludote, brother. Aquí anda Masik, anda aquí abajo. De hecho, ahorita van a ver el video. Ven, Masik. Aquí anda. Oh. Se quiere bajar, siempre cuando hace por atrás se quiere bajar. Entonces realmente no quiere estar aquí con nosotros. Y, oh, esa garra. Sí lo voy a bajar, me está lastimando. No quiere estar acá arriba. Y pues yo, se me ocurre hacer una mala idea. Porque ando sin mancas y me dolió. Y, ok, a Eduardo Resguardo, brother, ya tiene rato que, por ahí tengo otros comentarios tuyos, pero ya tiene rato que no te veía. Muchas gracias. A Ricardo, en 7 ya lo había nombrado. A Exótico de Animales, Animals Márquez, igual le mando un saludote. A Aquaponia Home, igual le mando un saludo. A JR Reptiles, ¿qué onda, brother? Por acá andan Canal Reptiles, igual le mando otro. Aquí anda Oscar, ya tiene rato. Oscar fue el que me regaló la iguana. Esa es la que platicamos, la historia que se había subido un árbol que duró ahí un ratote. Masik. Bueno, Brandito World Beat me preguntó ahí algo del porcentaje que pueden salir de unos betas, que si se cruza un beta blanco con un rojo, que si sale el 50-50, se supone que el 25% se parece al padre, el otro 25% se parece a la madre, y el 50% de eso, de las otras crías o hermanos, se parecen a ambos, entonces pueden venir mezclados. Y de allí pues hay que tener igual cómo vienen los papás para ver cuánto pueden expresar. Entonces, bueno, igual en la genética pues igual brinca, ¿no? Desde abuelos, padres, hijos y pues cómo van a salir los nietos para todo eso. Entonces, bueno, ahí las personas que están cruzando o están haciendo líneas, pues ellas ya van trabajando sobre sus colores o qué es lo que quieren trabajar. Y algunos me preguntan que por qué, qué sale de tal vez un CT con un PK. Igual, sin problema, un cola de corona que sería cruzado con un cola, con un velo corto. ¿Qué sale? Pues la verdad va a salir algo que no me gusta hacer. Regularmente los criadores pues trabajan 5, 6, 7 años, 2 años, tal vez no hay una medida de tiempo en lo que llegan a lograr a lo que serían sus líneas. Entonces llegamos nosotros y no buscamos algo y queremos inventar algo, ya hay por decir, hay Kings, CT, hay el mismo logo de la tienda, y hay otros, realmente Dragon Galaxy, ya hay igual de estos, tenemos, hay realmente muchos. Entonces lo que ya casi todo está inventado, entonces nada más sería que ustedes se basaran a lo que sería una línea para que continuaran con ella, ¿no? Y bueno, pues sería muy bueno. Y igual seguimos con Elio Gil, ¿qué onda, Elio? Por aquí andamos. Bichos Valdés, ¿qué onda, brother? Por aquí andamos igual. Y a Beta Saki, ya saben cómo es se escribe Sasi, pero en maya se pronuncia Saki. Él es de Valladolid. Brothers, pues espero que les guste este videito. La verdad es que estuvo muy divertido entrar a la casa y ver todo el tiradero que hizo Masik, que realmente no hizo tanto. Pero pues entras y como que dices, oye, esto no lo dejé aquí, ¿quién lo movió? Bueno, pues ya tenemos al responsable. Torbi, vean, ya está bien gorda de nuevo, gordísima, gordísima. Entonces lo que hicimos pues ya fue ponerle aquí su botecito. Es probable que ya en un rato más ponga huevecillos. Pues estos son de nuevo Slugs, son huevecitos que no van a estar fértiles ni nada. A Junior pues todavía lo veo, pues sí tiene el tamaño.
Pero la verdad es que me quise esperar todavía más tiempo. La verdad es que no está así como que para reproducir esto. Entonces, bueno, empiezo a ver todo. Vean lo que me hizo Masik, como lo dejé aquí. Ahí están todas mis cepas de cucarachas y otras cositas que tengo ahí. Vean, vean esa cosa. Vean cómo quedó la pogona. No sé qué hicieron. Entonces ando buscándolo, ¿no? Y vean, estoy aquí. De hecho, estaba yo recogiendo por este lado, aquí todo. Estaba viendo lo de mi tubi. Reviso aquí y se me ocurre levantar la vista. Vean dónde anda. ¿Qué estás haciendo, Masik? Vean cómo está este asunto. Aquí anda la muchachona toda colgada. Y vean, la iguana pues le tocó de este lado. Entonces, bueno, empezó a revisar. Ahí está Dulce. Acá están las otras Retix. Aquí andan las gordas. Y ahí está la iguana, miren, bien acomodadita. Ya no hizo nada, todo bien calmado. La verdad es que no sé cómo le hizo. Y qué bueno que no tiró esta pecera. La verdad es que nunca había dejado a Masik afuera. Pero véanla, ahí está. Todavía no la bajo. Pero bueno, aquí andamos, brothers. El día de hoy, pues yo creo que sí vamos a darle una repasada a Masik. Es un varano de Nilo. Vamos a agarrarla. Vente, ya te has de ver cansado. Está súper enojada, yo creo, de toda la noche que pasó allí. Sí, es que pasó toda la noche. Ella se quiere subir más, pero miren, esto para las garras. Nunca me ha me ha hecho del baño en la mano. ¿Podría ser hoy la primera vez? No creo. Véanla, está súper, súper enojada. Y luego con las garras en la cortina. Oh, sí, está enojada. Está apretando. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Permítame tantito. Yo creo que voy a tener que dejar el teléfono con lo que estoy grabando porque... Pero yo no tengo la culpa. Tú te subiste. Yo te di chance de que te quedaras. Hasta le di doble... Le di doble vuelta. Ah, permítame. Vamos a ponerlo... Ay, así. Perdónenme. Ya está. Ahora sí, ya tengo la otra mano. Primero lo primero. Patas traseras a los que quede conmigo. Y luego... Pero estás bien enojada tú. Ok. A ver. Sí, sí está chido. Aquí están sus garras, ven. Sin querer ella pues me... Y miren, se va a ir bien digna. La voy a bajar. Se va a ir bien digna. O sea, no le importa. Ya. Eso fue ese enojo. No te iba a hacer nada. Vean, di un paso y luego corrió. Aquí algo raro que me pasó y estuvo muy bien. Ah, vamos a ayudarle a la iguana igual a bajar. Que ya se quiere bajar. Es que... Uy. Independientemente de todo, de lo que pudo o no pudo haber pasado, la iguana, como no ve de este lado, ella se acercó a Masik, realmente sin querer, porque cuando la ve, se va la iguana y Masik se levanta. Entonces, como no la vio, pasó a un lado de Masik, de mi varano. ¿Y qué creen? Que al final del día esto provocó que Masik no la atacara. Yo darme cuenta que no la atacó. Y ahorita, pues no se golpean. No se andan queriendo pelear por territorio. Y viendo que pues este iguana pues es una vegana. Y allá tenemos un carnívoro, ¿no? ¿Y quién creen que no? Al inicio pues sí, como que Masik, como era la que tenía más, tiene más vista. Y pues esta con un ojo pues no alcanza a ver bien todo lo que tiene que alcanzar a ver, pues de este lado completamente ciego. Yo paso de este lado y no ve. Entonces Masik, les digo que pasó de este lado. La iguana no se espantó. Cuando le pisó la cola, porque sí, estaba de este lado, estaba así más o menos. Masik hizo esto y le pasó encima. Yo ya había visto que se habían pasado encima, tanto la iguana como el varano. Después Masik pasa por cualquier lado y no tengo ningún problema en que se ataquen los dos. Igual, pues a ella, pues Masik no le gusta su alimento, ¿verdad? No come lechuga este Masik, bueno, la nena. Y la verdad es que me gusta mucho. Vamos a ver a Masik, si no se nos enoja. Porque estoy aquí y me puede dar un coletazo, realmente, muy doloroso en la cara. Ven, Masik,
Véanla. ¿Y cómo ven? El varano ya está grande, ya está más grande, sigue creciendo, sigue comiendo, sigue haciendo sus cosas. Y pues la verdad es que, como sea, pues a mí me encanta. Anda para arriba, para abajo. Ustedes ya saben que todo lo que tengo aquí, trato de tenerlo muy dócil. Andamos con mucho manejo, aunque luego salgamos dañados. Pero pues la verdad es que, pues, al final del día, eso está súper chido, porque cuando vienen personas, amigos, a visitarme, los pueden tomar sin ningún problema. Y de hecho, la iguana, véanla, antes se ponía media mal. Alcancen a ver, ya está subiendo de peso. Uy, eso es lo que me expongo a veces con ella. Todavía está media renuente, pero ya no tanto. Ya no tanto como antes. Ya está bien, perdóname. Perdóname, ya no te voy a hacer nada, pero véanle la cara. Véanle la cara. Ustedes díganme si le gusta o no le gusta. Creo que ya la dormí. Ya, perdóname. Perdóname. Y aquí anda la Iguanuki. Brothers, pues espero que tengan un... Aquí ven. Un buen domingo. Mi brother, ya ve, cumplió años ayer. Te mando un saludote, espero que estés muy bien, todo chido. Y pues esperemos visitarlo con un pastelito. Entonces, bueno, esto de eso no se va a enterar porque pues lo voy a subir después. Y hoy es domingo, entonces el pastel lo llevo mañana. Entonces no creo que se entere. Además ni ve mis videos aparte. Brothers, que tengan muy buen domingo. Cuídense mucho. Estamos pendientes.